tiene esto que por eso no se parece a muchos dirigentes políticos, es que acumula en sí un teórico, el teórico de la Revolución Cubana, lo que decía Tomás, la Revolución Cubana, el teórico principal de la Revolución Cubana es Fidel, puede haber otros autores, pero es él. Segundo, es un jefe militar, victorioso, que ha ganado una guerra, que, bueno, y ha intentado varias cosas, tiene una estrategia militar, una estrategia política, una estrategia militar, es un jefe de Estado, y un jefe de Estado con una experiencia que no tiene ningún jefe de Estado. Actualmente no hay ningún otro jefe de ejecutivo en el mundo que tenga la experiencia que tiene él acumulada.